Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Zelensky asegura que Rusia podría utilizar armas químicas. Kyiv advierte de una ofensiva aún más grande en el este, donde los separatistas prorrusos de Donetsk han asegurado que las fuerzas rusas han tomado el control del puerto de la ciudad de Mariupol, localidad clave por su ubicación. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El conflicto en Ucrania vive su 47 jornada. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que Moscú podría utilizar armas químicas en el conflicto. Después de que el batallón Azov, un grupo de extrema derecha dependiente del Ministerio del Interior ucraniano, acusase también a las tropas rusas de haberlas empleado durante una arremetida a la ciudad portuaria de Mariupol. Las fuerzas de ocupación rusas han utilizado una sustancia venenosa de origen desconocido contra militares y civiles ucranianos en la ciudad de Mariupol, que fue lanzada desde un dron enemigo, ha denunciado el grupo militar, según recoge la agencia ucraniana Unian. Mientras, el presidente de Ucrania ha advertido de una ofensiva aún más grande en el este del país, donde este lunes los separatistas prorrusos de Donetsk han anunciado la intensificación de las arremetidas y la toma del puerto de la estratégica ciudad de Mariupol. La región de Kharkov, una de las más castigadas en el este del país por las hostilidades de la campaña militar rusa, ha sido bombardeada en 66 ocasiones en las últimas 24 horas en unas arremetidas que han causado al menos 11 decesos y 14 heridos. Así lo anunció el jefe de la Administración Militar Regional en su cuenta de Telegram, quien agregó que las arremetidas han incluido estallidos con artillería y sistemas lanzaproyectiles múltiples rusos. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Que el totalitarismo y la corrupción de los idiomas estaban muy interrelacionados. Y ahora yo tengo que ponerme mis auriculares para escuchar detenidamente la interpretación al ruso of the next couple of sentences. De las próximas dos frases. It is important, es importante, it is an important development, es una novedad importante that the Security Council is que el Consejo de Seguridad the issue of the Russian war esté hablando ahora Ukraine de la guerra Rusia contra Ucrania under a new agenda item. En el marco de un nuevo tema del programa. Maintenance of peace, el mantenimiento de la paz y la seguridad de Ucrania. I would like to thank those security quisiera dar las gracias members a los miembros del Consejo de Seguridad who supported que apoyaron su presentación. I find the interpretation I have heard la interpretación que he oído es bastante satisfactoria. What I find not satisfactory at all, lo que no nos parece satisfactorio en absoluto es cómo los diplomáticos rusos, el diplomático ruso en su declaración tras la aprobación del tema del programa ha utilizado el idioma para imponer un concepto diferente de la realidad. El tema del programa aprobado dice, una vez más, mantenimiento de la paz y la seguridad de Ucrania. It is neither on Ukraine, no es ni sobre Ucrania, Ukraine, as the Russian diplomat purposefully manipulated, ni ucraniana como había manipulado con tanta habilidad el diplomático, ninguna otra fantasía lingüística mission de la misión rusa. In fact, it's not the first time, de hecho, no es la primera vez que la misión rusa hopes to avail of the espera fact that the majority of abrogarse you ese hecho de que la mayoría Russian de ustedes no hablan ruso, like it was in the last session como se vio Council, en el último, when, en la última sesión del Consejo de Seguridad, cuando el embajador tried and failed intentó y no consiguió citar una entrevista en ruso. The language used for the title lo que se utilizó para el título era excepcional para cuestiones relativas a los conflictos, es decir, sobre todo situaciones en países concretos o cuestiones que tienen que ver con ellos. Se reconoce que la paz y la seguridad de Ucrania han sido violadas desde el extranjero y que el Consejo de Seguridad seguirá ocupándose de la cuestión hasta que se restablezcan.
junto con la fecha de 28 de diciembre de 2014 de los representantes permanentes de Ucrania ante las Naciones Unidas, dirigida al presidente del Consejo de Seguridad con respecto a las amenazas a la integridad territorial de Ucrania debido al intento de anexión de Ucrania por parte de Rusia. El nuevo tema del programa servirá como marco para que el Consejo de Seguridad tome medidas de respuesta a la agresión rusa contra Ucrania. Quizá ganemos en términos militares a Rusia antes de con respecto a la ocupación de Crimea. Y por eso quiere quitar la carta a la Federación de Rusia 2014 que tiene que ver con Crimea y no cuenta con el apoyo del número suficiente de miembros del Consejo de Seguridad. Señor presidente, el 24 de marzo, una inmensa mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la resolución de la Asamblea Consecuencias Humanitarias de la Agresión contra Ucrania. Sobre todo exigían en esa resolución que los civiles, entre ellos el personal humanitario, los periodistas y las personas que estaban en situaciones vulnerables, entre ellas las mujeres y las niñas, fueran protegidos cabalmente. Rusia votó en contra. Y así demostró abiertamente que consideraba que los civiles, entre ellos las mujeres y los niños, son posible objetivo. Desde que empezó la invasión, Rusia lo ha demostrado que así era a diario prácticamente. La semana pasada, con la presencia del presidente de Ucrania, se habló de lo que había ocurrido en Bucha y en otras aldeas y ciudades tras la ocupación. En la última semana, un número de funcionarios extranjeros, representantes de las Naciones Unidas y periodistas extranjeros han ido al lugar de los hechos y estaban abrumados, alarmados. Esas han sido las principales respuestas de quienes vieron a los asesinados y torturados, quienes escucharon a los que habían sido violados o robados. La investigación acababa de empezar. Pero la futilidad de la intentona vergonzosa de declinar la responsabilidad nos queda bien clara a todos. Lamentablemente, Rusia sigue queriendo añadir más y más cosas a su lista de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Ucrania. Y, por ejemplo, los misiles llegaron a la estación donde prácticamente 4.000 civiles, la mayoría mujeres, ancianos, niños, esperaban los trenes de evacuación de la zona de guerra. Más de 50 personas, entre ellos 5 niños, fueron asesinados, más de 100 resultaron heridos, muchos de ellos eran civiles. Y hay una teoría de que Rusia no tiene Tochka U, pero resulta que los había desplegado muchos de ellos en el territorio de Belarus. Queda muy claro esa intentona rusa de intentar que se pasara por alto que tenía que ver lo que se había disparado con lo que había ocurrido para derribar el vuelo. 2014, se quitaron inmediatamente todas las cosas que se habían dicho sobre la concentración de tropas en torno a esta estación y el discurso de que se estaban matando los ucranianos se volvió a actuar. Es falso. Eso no va a convencer a nadie ni va a permitir que Rusia huya de su responsabilidad. La confianza del mundo en Rusia y en sus diplomáticos es tanta como la de un clavo en una puerta. La investigación establecerá quiénes son responsables y tendrán que rendir cuentas. Queridos si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.